the world of fashion, power, family, and violence often collide. This is Fiamma, a story that dares to redefine the rules. In a world where rules are meant to be broken, Fiamma challenges the status quo. It's not just fashion, it's a declaration of dominance. ¿Me abrazo? Tú vas a desfilar con ese dedo, ¿vale? Vale. Pero siempre escapo como Ronnie el Gordo en Compostela. Es que hay que arreglarlas. Yo no. Este dibujo se hace con realidad virtual. Lo he hecho con una gafa de realidad virtual, con un brazo, y entonces con realidad virtual dibuja el diseño. Una vez que está el diseño impreso, él lo pasa al programa 3D. Le pone los apoyos donde va a apoyar en la impresora. Mira, y algo también le queda. Este apoyo significa que se tiene una varilla de la base para que esto no se vea mal con gorra. Tampoco. Boina. El mío de Alejandro me ha gustado, pero porque al final es el desfile que todo el mundo espera de él, ¿sabes? En plan, Palomo es eso, es lo que es él, ¿no? Positiva, que al final esta es una tienda española que me dice que tía, pues es muy fácil. Las camisetas no valen 360 euros, como la suya. La mía valen... Vale. Álvaro, te necesito aquí. Sí, un segundo. Chico, qué grande. Qué súper. Vale, ahora vale. Sí. Esto hay que hacer así. Hemos encontrado tu look. Espera un segundo, ¿vale? Va a ser mucho más fácil. Ahí está. Uno, va. Un, dos, ahora. Mandando en plan pum, 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 pum. Y no es tan. Yo no quiero esto, ¿sabes? Sino que sea como más flow, ¿sabes? En plan de. Tienes rollo, ¿sabes? Ella tiene que ir más sexy. Ponle ese. El de la camisa. Sí, toma. Cool, ¿verdad? Muy cool. Y cómo suena y todo el pantalón. O sea, se le va a retocar tanto de largo, que lo señalamos aquí, ¿te acuerdas? Es verdad. Y de aquí. ¿Tú puedes llamar a Oscar o a alguien que nos pueda decir, alguien que pueda venir y se quede toda la noche allí, tío? ¿Oscar? Ah, que si conoce a alguien. Es que la empresa de seguridad dice que no.
Y bien, te diga a una persona y que si pasa cualquier cosa, llama a la policía. En plan, él no puede hacer la orden de seguridad. No hay seguridad, pero es que no hay otra opción. Regina Sotorrío, que nos ha llamado y que nos quiere entrevistar, le he dicho que esta tarde a la última hora de la tarde y que ella va a mandar a fotógrafo del Diario Sur, que a quien le tiene que llamar para la... ¿Alguien en la puerta? Voy, me va a partir. Me privaron del conejo petadísimo. ¿Así por afuera? Por fuera, por dentro, como tú quieras. Vale, Pablo, pues si sabes dónde está, pisa, que llevo bien. Mi padre está en casa. Gran persona. Todo el pillito que tienes en el barro aquí. ¿En serio? Sí. Joder, a un dios. Ah, las botas son grandes. Sí, para que esté... vale. Sí, para que esté... yo me la bebo bien, tío. O sea, de tallaje. Y luego, esto va aquí, para que tú te lo... Ah, vale, mejor. ¿Te gusta? Yo lo veo increíble. ¿De verdad? De 1 al 10, 10. ¡Ole! ¡Chica! Aparte, me sienta bien. Vamos, vamos, vamos. La chaqueta te la ha hecho ella. Que llega el jefe y te dice, y tienen razón, porque hay que hacer las cosas sobre plano y al final esto es el suelo de ellos, tienen que mirar por la seguridad de todo el mundo y de los gente que viene. Y la gente, en principio, todo el mundo súper bien, súper preguntando, súper curioso, oye, tal, no sé qué. Pero buena experiencia. Lo que pasa es que creo que no hemos colado con una cosa, pero a ver si se soluciona. Mi consejo es, se va a quejar este, se va a quejar el otro, va a venir la policía, vale, lo enseña todo. Si él me ha dicho que va, lo enseña todo. Se va a liar hoy. Claro, no worries. Álvaro, zapatos venían todos, ¿no? ¿Todos? 29 pares. 29 pares. O más incluso. Pero, o sea, faltan unas botas del 41, ¿no? Falta. ¿Y el abrigo este? ¿Dónde está? En la casa. No, hombre. ¿A qué hora? La foto de los modelos. Y se cuelga en cada percha, ¿no? Pues... por favor, se lo dijimos a Bea, pero no ha ido. ¿Y Bea no ha ido? Yo. Y le hemos puesto este. Aparte de eso, el zapato que tenía ella, ¿dónde, sí, está, dónde estaba? O sea, ¿dónde entraba? Entonces tenemos que poner esta bota. Y esa bota, con ese look... no puede ser. Hacen cosas que no pueden ser transparentes. Que verdad, que me vuelven loco. Sí, hemos hecho un fitting, tío. Hemos estado allí. Hemos visto todo. Hemos estado pendientes. Porque hay, hoy está esto aquí, esto allí, esto no sé qué. Estoy viendo el PDF. Tía, no mire el PDF, mire las fotos. Sí, hemos cambiado las cosas. Vale. Hemos cambiado. Ah, es que... pues, falta el zapato del 41. Hostia. Qué puto madre. Yo estoy partido, ¿verdad? Escucha. Ah, eso es, esto es. Perfecto. ¿Qué más sea el tercero? Quiere que sea el cuarto. Y switchar el cuarto por el tercero. Pero ya el WAP está hecho. La dejo de momento allí. Desafiante. Marta, Pep y Coco, ¿podéis por favor venir? Vale. El grupo 1 aquí. Alice, Álvaro y Naomi.
George. Yo. Genial, esto es un grupo. Entonces, venir un poco más para aquí ahora. Vale. Os vamos llamando y tenéis que avanzar. Entonces, cada vez que os llamamos, es avanzar. Avanzamos en medio del camino y luego ya arrancamos y es... Cabreado. ¿Por qué? Por la puta gente, tío. Nada, tienes que aguantar la civilización. No veo yo. Nada, lo cortarán. Has dicho que a las 6, aunque da media hora. La gente le suda la polla, al menos que yo corte el paseo. Sabes que soy ese tipo que no se cuida pero impulsa a sus chicos. Antes que me muera quiero ver a mi equipo en el Midas, sin que sea porque yo les invito. Y no más semana, madrugando por la mañana. Y no más mañana, con ansiedad por conseguir lana. Pero de todas formas, tampoco creo que... O sea, que la boba por encima. O sea, no hace falta que cante el tema entero si esta música está sonando. Si no quieres cantar, no cantes. Me da igual, yo era por el micro por si te sentías más cómodo. La 46, Nacho me aconsejó que no contestara ese beat y también que separara a los hermanitos y el gris. Te dejaba el tú a punto brigado, se nos hizo más cuesta arriba que intimidado. Crecimos con respeto, pero nunca intimidado. Yo no peleo con nadie, pero si me da que salpicar. Yo te veo muy guay así, mírate. Estaba pensando que... From the dressing room, Fiamma has etched its own code. Like a mafia decree, this collection is an authoritative power move, an uncompromising statement of style. A before and after in the brand's history, fashion no longer dictates, it commands. A redefined universe, where fashion emerges as an unrivaled king and an unbreakable art.